Sí, la verdad, la Secretaría de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaria Luciana Ñanco y a cargo yo como subsecretario, estamos haciendo un trabajo de coordinación con los promotores sociales distribuidos en distintas partes de la ciudad, haciendo un operativo de leña que generalmente ya se empezó, ya creo que es el tercero que hicimos la semana pasada, sabiendo lo que se avecina, que son los climas tan adversos en la ciudad. Queremos llegar a todos los vecinos, como siempre hacemos, tratamos de hacer un operativo. Generalmente pasamos, dejamos la línea donde los vecinos están y también hacemos un operativo con el tema de los bonos de gas, que a veces provincia manda poco, bueno, pero acá hay un aporte del Ejecutivo del Intendente que hace que no falten los bonos de gas en esta época tan dura, con esta ola polar. Así que bueno, trabajando coordinadamente con los presidentes de barrios, a ver, viendo qué solicitudes tienen y tratar de dar la respuesta que es a la función de la Secretaría, ¿no? A los vecinos en esta época de inclemencia climática. Bien, en este caso, bueno, con respecto a los promotores, ¿están los promotores atendiendo las diferentes sedes de la ciudad de Sí, ya Curacaví? empezamos los primeros días de marzo y bueno, después van haciendo el recorrido por los diferentes puntos de nuestra ciudad. Tenemos promotores en Monte Hermoso, Filipe Norte, Filipe Sur, Villa Postero, Colonia 2 de Abril y bueno, la oficina acá que está en Belgrano y Casi Alberdi. De 8 a 12 y media de lunes a viernes. Y Bien, después, por cuando hay operativo, hacemos guardias, que eso lo coordinamos siempre con la gente de Defensa Civil y la gente de Servicios Públicos por el tema del traslado de la leña y con el tema del operativo de camiones. Bien, igual se le pide, ¿no?, a los vecinos que por cualquier inquietud vayan a ver los promotores a la sede para no venir, digamos, hasta acá, hasta el... Sí, los promotores pues, están atendiendo en la sede y si no se pueden acercar a desarrollo, así que la verdad, hay una tarea, lo bueno que los promotores. Bien. Vienen trabajando hace bastante en el tiempo, en los barrios conocen mucho los casos, así que eso desde nuestro punto de vista es bastante eficiente.